Su posicionamiento sobre ese segundo año de la alcaldesa. Mira, pues les estaba platicando, el 12 de octubre viene el segundo informe de la presidenta. Nosotros hemos observado pues, que no hay nada que informar, ¿no? No vemos grandes obras, no vemos inversión, no vemos la ciudad sucia, sin luminarias, no vemos avance en seguridad. Entonces, pues hay que esperar a que informe, vamos a ver sus números, vamos a ver qué nos puede informar, ¿no? ¿Qué puede hacer desde Cabildo los regidores, tomando en cuenta que no ha habido sesiones ordinarias, solamente extraordinarias? Así es, son sesiones extraordinarias. Pues nosotros siempre hemos estado, cuando son movimientos presupuestales, como ejemplo el tema de los 20 millones que se autorizó todo el Cabildo para comunicación, pues votamos en contra. No son esos 20 millones muy buenos que se pudieron ir a por ejemplo, a la obra del Chaparral, que ya está en posición del ayuntamiento, siempre ha estado y no se ha arreglado, ¿no? Y va a seguir ahí parada. Entonces, la fracción del PAN siempre ha levantado la mano a favor cuando beneficia a los ciudadanos y en contra cuando realmente son gastos sin sentido, ¿no? ¿Ha habido propuesta de la alcaldesa para saber dónde se va a llevar a cabo su informe? Sí, el informe es el 12 de octubre, va a ser en Cabildo, no va a ser evento grande, yo creo. Como el año pasado, ¿no? Si no, no pues no, hay que esconderse también de la crítica, ¿no? Así como se ha escondido por el tema de seguridad ahí en el cuartel, pues ahora se va a esconder la crítica, que no se escuchen los posicionamientos de los regidores que somos de oposición, que no la vean, ¿no? Entonces, pues ahí va a estar, ¿no? ¿Considera que el primer año de la alcaldesa en comparación con el segundo fue mejor o fue peor o cómo fue? Pues yo la vi con más ganas el primer año, este segundo año están peleando a ver quién va a ser el candidato, primero el federal, ahora el candidato local, si viene el terrible, si viene el teniente, si es ella. Híjole, están distraídos tanto la gobernadora como la presidenta, entonces pues lo hemos visto, todo el año estuvieron en propaganda, lo vimos pintados todos los puentes, las paredes, entonces pues no vimos trabajo realmente. ¿Qué otras han escuchado que podrían ser candidatos por el partido de Morena para la alcaldía? Solamente ellos pues nos tunden con esa información, entonces nosotros a lo nuestro y ellos pues distraídos, ¿no? Sobre todo distraídos, ese tiempo que le invierten en andarse publicitando, ahora sí, pues que le inviertan en la ciudadanía, ¿no? Sobre las sesiones ordinarias de Cabildo, ¿qué les han dicho? ¿Por qué no se llevan a cabo? ¿Cuándo esperarían que se lleve la primera? No, pues no hay sesiones ordinarias. Yo creo, pues, como te digo, o sea, a lo mejor le tienen miedo a las propuestas de los regidores, no sé, se le salen de control. No sé, la verdad, la presidenta, hemos hecho la solicitud, varios regidores, la regidora Arzola lo ha hecho, el regidor Montes de Oca, que son de Morena propiamente, los regidores del PAN lo hemos hecho, el regidor Edgar también de ahorita en Movimiento Ciudadano, todos hemos hecho la solicitud y la petición, entonces yo creo que no le tiene buena voluntad, viene lo de la ley de ingresos, egresos, y la va a hacer en extraordinario otra vez, nos va a dar 24 horas para ver cuál es el destino de la ciudad, entonces. En este caso, para la ciudadanía que no comprende cuál es la diferencia entre una sesión ordinaria y una extraordinaria, ¿cuál es la diferencia? Mira, la extraordinaria nos dan 24 horas para revisar y la ordinaria nos dan 48 horas para estar revisando. O sea, ahora sí, objetivamente y a fondo, ¿cuáles son los temas? No es, nosotros decimos siempre son como bomberos, no rápido, lo que a ellos les surge. Pues entonces en las extraordinarias los regidores no pueden subir puntos de acuerdos y que sean votados ahí, que se abra debate, pues porque no les conviene. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y en extraordinarias solo son temas que a ellos les surgen, movimientos presupuestales, a lo mejor donaciones de terrenos, que es lo único que hemos visto, no sé si se han dado cuenta, es nada más.